se ha reclamado esto por parte de Unidad Demócrata. Dicen, también tenemos un video, no hay fuente de denunciante, donde Luis Revilla, como acabamos de ver, estaba en un acto proselitista, más o menos lo que está prohibido para un funcionario público. ¿Usted estaba en un acto proselitista ahí? Bueno, la ley electoral, Juan Carlos, habla de uso de bienes públicos. Uh-huh. Y entiendo que eso tiene que ver con esta acusación que se le ha hecho a la ministra. La jornada laboral de las autoridades es un poco confusa, ¿no? Para efectos, digamos, de este tipo de comprobaciones. Yo fui el día martes a Cochabamba en el vuelo de las 8 de la mañana y volví a las 14, muy rapidito porque tenía mil cosas que hacer aquí. Y fui a visitar a mi compañero al penal. Fui a ver, pues, cuál era la situación de este dirigente político, candidato a senador nuestro, que ha sido injustamente encarcelado simplemente por haber mostrado, como ya lo dije, un audio del presidente y del candidato del MAS. Entonces, no es tanto un tema de campaña, no campaña, es un tema de que el CIFDE se está metiendo en problemas muy serios al intentar llevar adelante este tipo de actos, porque va a tener que enjuiciar a muchísima gente, va a tener que investigar a muchísima gente. Mira lo que pasó hace un par de semanas. Hubo un acto aquí en La Paz donde el presidente presentó a sus candidatos. Sí. Por ese hecho, el Tribunal Electoral ya determinó que ahí hubo campaña. ¿No? Y sancionó incluso, sí, con plata, con una multa al partido de gobierno. Bueno, era horario de trabajo. Estaba el presidente, estaba el vicepresidente, estaban ministros de Estado, estaban concejales, estaban diputados, estaban asambleístas. Bueno, en un acto claramente de campaña que lo estableció el propio Tribunal Electoral. Va a tener que abrir una investigación de la misma manera contra este conjunto de autoridades, porque si no lo hace, está hablando, por supuesto, de parcialidades o está actuando simplemente con una visión estrictamente política, como lo hace evidentemente el CIFDE, que es un organismo político dentro del Tribunal Electoral. Yo confío en el sano criterio de los vocales, pues ya este es un tema de racionalidad. Más allá de todas sus dificultades y de los gravísimos errores que ha cometido el Tribunal Electoral en todo este proceso. Pero este ya es un exceso inadmisible. No puede pretender el Tribunal Electoral que las autoridades no nos traslademos de un lugar a otro. Yo viajé a ver a mi amigo que estaba preso, a mi compañero, porque es mi deber además como dirigente de mi organización política. Las normas internas del gobierno municipal establecen que yo debo solicitar permiso al Consejo Municipal si es que me ausentara más de 3 días de la ciudad, uh-huh, del municipio. Solo así tengo que comunicarlo al Consejo y eventualmente solicitar un permiso. Pero por menos horas no, porque obviamente no tiene mucho sentido. He estado 6 horas fuera de La Paz el día martes. He pagado mi pasaje con mi dinero. Uh-huh. No lo ha pagado la alcaldía. No he hecho ningún uso de bienes públicos ni nada por el estilo. Así que, por supuesto, se trata de una venganza más, de una vendetta más del poder político que está influenciando no solamente el poder judicial, como se ha comprobado en Cochabamba con el caso de Mario Orellana, sino también sobre el propio Tribunal Electoral, con este tipo de medidas que realmente están rayando ya en ridículo, por supuesto, ¿no? Porque, como te digo, esto de la jornada laboral o esto del uso de bienes públicos puede ser una cosa cuestionable, seguramente en el caso de otras autoridades, pero entonces el CIFDE también, como ya ha comprobado que hubo un acto de campaña la semana pasada, ha sancionado al Movimiento al Socialismo por haber hecho un acto de campaña, pues también va a tener que remitir antecedentes y esos videos del presidente, ministros, asambleístas, concejales y de todos quienes están en ese acto, en horarios también de oficina. Ahora, ¿va a pedir usted que le descuenten esas 6 horas de trabajo? Puedo hacerlo incluso, claro que sí. Finalmente, si hubiera tratado de una actividad que no tiene que ver específicamente con la gestión. Pero más allá de eso, Juan Carlos, es realmente una arbitrariedad y es realmente un abuso lo que está pretendiendo hacer el Tribunal Electoral, porque además hay cientos seguramente de videos y de filmaciones donde hay muchas autoridades que están en su jornada de trabajo, entre comillas, haciendo algún tipo de proselitismo o algún tipo de campaña. Entonces se está rayando, por supuesto, ya en la irracionalidad con este tipo de hechos, reitero, influenciado pues, por el
poder político del partido del gobierno. Lo voy a pasar a otro lado de la cancha. El municipio está sancionando, en el caso de la campaña, sobre todo el tema de las vallas, pintadas y demás cosas. Y se presentó una denuncia específicamente contra el municipio de La Paz. Decían, claro, ellos tienen ganadas todas las plazas y a nosotros nos dejan colocar una valla. ¿Cómo es esto? En absoluto, hay un procedimiento. Se ha aprobado ya la ley de propaganda electoral. Y lo que tienen que hacer los partidos políticos, como ya se los hemos comunicado, es solicitar autorizaciones y pues cumplir con lo que dice la norma. No tiene que ver con la alcaldía, sino con el uso que le dan los partidos políticos a los espacios públicos. Y si no no cumplen las disposiciones establecidas para la propaganda, pues van a ser sancionados todos, incluyendo el mío, por supuesto. Eso es lo que corresponde y eso es lo que manda la ley. ¿Las pintadas van a ser cobradas de los partidos? Sí, si es que están realizadas en lugares no autorizados, por supuesto, o incluso en propiedad privada, de acuerdo a las medidas de las superficies que ha establecido la propia ley de propaganda electoral, que ha sido puesta en vigencia recién hace unos días. Pero volviendo a este tema, si me permites, Juan Carlos, sobre el origen en realidad de esta supuesta investigación que quiere hacer el CIF del Tribunal Electoral, en realidad lo que está detrás es un acto de arbitrariedad y de injusticia en contra de Mario Orellana. No olvidemos que ese es el fondo de las cosas. Sí. Se lo está acusando a Mario de haber presentado una declaración jurada cuando él, viviendo en La Paz, fue candidato a asambleísta departamental en Cochabamba. Sí. Bueno, él tenía el domicilio en Cochabamba, tenía la residencia en La Paz, tal cual lo tenía el propio gobernador Novillo en Cochabamba, tal cual seguramente lo tenía el exministro Romero, que hasta donde yo sé vivía en La Paz, hasta hace apenas unas semanas, porque el Ministerio de Gobierno está aquí en La Paz, ¿no? Está aquí en la avenida. En el caso justamente, alcalde, decíamos eso exactamente, en el caso del informe, el gobernador es quien se lo visualiza. Bueno, es el querellante para empezar, pero nos llamó la atención que él es quien por lo menos solicita a la justicia que de alguna manera ellos procedan a no liberarlo. Lo escuchemos y de ahí quiero un comentario suyo. Asambleísta departamental deberá por lo menos tener 2 años de domicilio permanente. El gobernador de Cochabamba informó que Mario Orellana fue consejero en la ciudad de La Paz y luego pasó a ser asambleísta departamental en Cochabamba, incumpliendo el requisito de tener 2 años de permanencia de residencia para ser candidato. Intentamos hablar con el juez Gualberto Quispe, el responsable de comunicación de la Corte Departamental de Justicia. Nos aseguró que era imposible poder hablar del tema mientras no se realice la audiencia de cesación de detención preventiva. Del juez miente, porque normalmente en materia penal. Por su parte, Juan del Granado asegura que Mario Orellana, quien fue consejero en la ciudad de La Paz, vivía en Cochabamba. Vivía en Cochabamba. Él tenía su domicilio en Cochabamba. Rebeca Delgado, mostrando documentos, señala que el proceso contra Mario Orellana por falsedad ideológica fue rechazado el 2011 por la Corte Departamental de Justicia. Sin embargo, la gobernación de Cochabamba reactiva el proceso, la gestión 2013. 19 de septiembre del 2011 se rechazó la denuncia. Aquí está. Este viernes se realizará la audiencia de cesación de la detención preventiva de Mario Orellana. Y el gobernador de Cochabamba insiste en señalar que si Orellana es liberado, debe ser con medidas sustitutivas, arraigado y con una fianza. Que tiene que estar arraigado es que tiene que asistir a firmar el libro de manera temporal, es que tiene que prestar fianza. La respuesta a esta postura no se dejó esperar. Terminando, ya verán, pues se tiene que dar la libertad, pero ya verán si le van a... ¿Qué está dando órdenes para que sea arraigado, para que tenga fianza? Bueno, es muy curioso, ¿no? Que el gobernador en persona podía ser el departamento legal, digamos, de la gobernación, pero quien toma esto personalmente es el gobernador. Porque hay un interés político de descabezar a nuestro movimiento en Cochabamba. No nos olvidemos que Mario es el primer candidato a senador, es además nuestro responsable departamental en Cochabamba. Entonces se ha pretendido, claro, generar no solamente miedo, amedrentamiento de nuestros compañeros, sino también, por supuesto, descabezar a nuestra organización en Cochabamba, ¿no? El propio gobernador Novillo vivía en La Paz.
Sí, claro, era presidente. Y ha sido candidato a gobernador en Cochabamba. Como decíamos hace unos minutos, Carlos Romero, que yo sepa, vivía en La Paz, porque el Ministerio de Gobierno tiene sus oficinas aquí en La Paz, en la Avenida Arce, todos lo sabemos. Trabajaba aquí, vivía aquí, ahora es candidato en Santa Cruz. Lo mismo se puede decir de la senadora Montaño. Entonces hay que enjuiciarlos a todos. No, se trata, por supuesto, de una arbitrariedad política que se ha cometido con nuestro candidato Mario Orellana en un proceso muy rápido que estaba archivado hace años, como lo ha demostrado Rebeca, y que ha sido desempolvado apenas 2 días antes de que Mario haya sido encarcelado y después de que él ha mostrado estos videos y estos audios donde se escucha la voz del presidente y del candidato del MAS haciendo varias afirmaciones sobre la campaña en el G77, sobre las mujeres, sobre no sé qué cosas, y como una venganza de haber mostrado esos audios, a los 2 días es encarcelado y llevado hasta la prisión. Es algo nunca visto, que un candidato sea encarcelado además por una cosa que no tiene, por supuesto, ni pies ni cabeza, pero es la muestra del autoritarismo, por supuesto, en el que estamos viviendo y el que hay que frenar en las próximas elecciones del 12 de octubre, porque de lo contrario, Juan Carlos, ningún ciudadano va a tener ni siquiera la libertad de mirar feo a cualquier dirigente del partido gobierno, ¿no? Porque va a ir preso. A esos niveles de irracionalidad y de totalitarismo se nos está llevando y, por supuesto, eso es lo que hay que evitar con motivo justamente de las próximas elecciones. Ahora, llama poderosamente la atención que se vive un proceso en estas condiciones, ¿no? Candidato a primer senador, detenido por las causas que usted expone, otro candidato a la vicepresidencia, arraigado, no puede hacer campaña en el exterior. O sea, son condiciones medio desiguales, según lo que se denuncia. Bastante desiguales y además con una clara influencia del poder político sobre las instituciones, sobre la justicia, sobre el propio Tribunal Electoral, con las últimas cosas que estamos viendo. Nosotros nos quejamos de cómo el Tribunal Electoral nos sancionó por un spot que nunca hicimos. ¿Cómo es posible que los vocales del Tribunal Electoral firmen con sus propios puños y letra una resolución que dice sancionar al Movimiento Sin Miedo por la difusión del spot Bolivia Centro Energético de Latinoamérica? Nunca hemos hecho ningún spot con ese denominativo ni con ese título y está firmado. Y dice la resolución después de haber revisado el video y los antecedentes. Pues, ¿qué cosa firma los vocales? Ni siquiera vieron lo que firmaron y por eso, por supuesto, se ha instaurado una demanda para que se establezca quiénes son los responsables de esa arbitrariedad. Y espero yo, por supuesto, que no caigan en este nuevo intento de arbitrariedad ahora en contra de las autoridades, de mi propia persona, porque dizque he ido a hacer campaña a Cochabamba cuando en realidad he ido a visitar a mi compañero que está preso en los horarios en los que se permite la visita a los recintos penitenciarios, porque uno no puede ir pues en cualquier hora, fuera en cualquier trabajo, momento, yo. Por supuesto, imagínese. Ahora, en caso de haber una sanción, ¿usted estaría dispuesto a renunciar? No, en absoluto. Además, este es un procedimiento complejo. La Contraloría tendría que hacer una investigación, una auditoría, tendría que establecer que yo he hecho uso de bienes públicos, lo cual no ha ocurrido. No tiene, por supuesto, ninguna base, ningún sustento. Alcalde, ha sido presentada, vamos a cambiar de página, porque hay que hablar más allá de la coyuntura tan desagradable a 38 días de que la gente diga por quién va a votar. Usted sigue haciendo gestión y eso es lo importante. Dentro de la gestión, por ejemplo, el Puma Qatari va a tener una tarjeta inteligente. ¿Me comenta eso, por favor? Sí, el día lunes, a partir del día lunes, vamos a poner a la venta estas tarjetas, que son las tarjetas con las cuales la gente va a poder ahora transportarse en el bus sin necesidad de llevar dinero en efectivo. Va a poder comprar esta tarjeta a partir del lunes y la van a poder usar a partir del subsiguiente lunes, una semana después. Es una tarjeta que puede ser personalizada incluso, que puede tener el nombre, una fotografía en marca de agua. De tal manera además que garanticemos que, por ejemplo, los adultos mayores, los niños, etcétera, puedan utilizar esta tarjeta sin necesidad de andar con dinero en efectivo con ellos mismos. Es una tarjeta recargable, además, que se la compra una vez, se la puede recargar en distintos lugares
que están habilitados para el efecto, y esto va a implicar un paso muy importante para modernizar nuestro sistema de transporte municipal ya a partir de la próxima semana. ¿Dónde la gente va a poder comprar esta tarjeta? Va a poder comprarlas en los buses mismos, ¿ya? Va a poder comprar en varias de las paradas que están en el recorrido de las tres líneas que están habilitadas actualmente, y más adelantito también en comercios, farmacias, supermercados, ¿qué monto uno, etcétera, etcétera? Va, no sé, me imagino, hay tarjetas de 10 luquitas, digamos, para sí, poderla comprar. Sí, distintos montos que justamente los vamos a anunciar en las próximas horas, de tal manera que la gente va a poder tener acceso a ellas. Lo más importante de la tarjeta es que va a tener una ventaja adicional, en el sentido de que si uno usa la tarjeta va a poder hacer más viajes de los que haría si pagara en efectivo. Por decir algo, si uno compra la tarjeta para 20 viajes, pues va a tener uno o dos viajes adicionales también gratis. De tal manera, pago, digamos. Sí, de tal manera que incentivemos el uso de la tarjeta, y esto nos permite además tener un mayor control, Juan Carlos, esta es una cosa muy importante para nosotros, respecto al sistema de recaudo, porque con el uso de las tarjetas podemos garantizar que los pagos en el bus estén mucho más controlados, y por supuesto también estemos garantizando en línea que el bus tiene sostenibilidad y que las recaudaciones por concepto del bus están justamente generando los ingresos que están previstos. Con respecto al bus, escuchábamos hace un par de semanas declaraciones tremendistas: no vamos a aceptar los buses chinos en nuestro país, pero tampoco vamos a aceptar que entre un solo Puma Catarimas a La Paz, decía el sector de los choferes. Bueno, ellos mismos han anunciado que están comprando buses chinos, así que respecto a la fabricación o al origen no hay mucho más que discutir, sabiendo que nuestros buses, como ya lo hemos mostrado y lo hemos explicado, son buses de mucha calidad, tienen un motor inglés, tienen un sistema de caja alemán, suspensión japonesa, ensamblados en China. Es un vehículo de muchísima calidad y, por supuesto, con todas las garantías necesarias para circular en La Paz. Y respecto a los nuevos buses, pues están en camino. Estamos ya ejecutando un contrato para la fabricación de 73 buses más, fuera de los 61 que tenemos, de tal manera que a fines de este año, principios del próximo, podamos abrir 4 rutas más del bus y La Paz tenga en cada uno de sus 7 macrodistritos una línea de buses. Y esta es una decisión ciudadana, Juan Carlos. Los buses ya han pasado a ser patrimonio de la gente, ya ni siquiera el gobierno municipal, y todos están contentos con el servicio, están pidiéndolo en muchísimas otras zonas de La Paz, y vamos a garantizar que los paseños tengan un mejor servicio de transporte a partir del bus de nuestro Puma Catarí, pero también a partir del ejemplo que está generando el bus respecto al sistema y a la calidad del sistema de transporte público que tenemos que tener en la ciudad de La Paz. Así que pues quienes se oponen tendrán que enfrentarse también a esta decisión de la gente, que ha sido tomada ya hace tiempo, respecto a tener un sistema de transporte público decente como el que nos merecemos y nos merecíamos en La Paz. Alcalde, le agradecemos mucho el haber venido acá. Muchas gracias. Lo hemos tenido más en la vertiente política por razones obvias. Y obviamente en el rumbo a octubre nos gustaría ver un poquito qué tenemos para la ciudad. Entramos a época de lluvias, lastimosamente. Sí. Hay que hacer un trabajo entre todos, así que lo estaremos una vez más con invitado a un tecito. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Un gusto. Gracias. Nosotros continuamos con Levántate Bolivia. Es tiempo de un apunte.